Buen día a todas y todos. Yo también voy a leer porque, bueno, nos apasionan nuestros trabajos y hay que ser breves y prestar el debate, ¿no? Bueno, las presentes reflexiones forman parte de mi investigación doctoral, la cual busca dar cuenta de los procesos sociales de la corporalidad en la migración. La presentación de hoy pretende mostrar la trayectoria migratoria de mujeres bolivianas en el municipio de São Paulo, Brasil, donde la vivencia personal se encuentra superpuesta a diversos procesos históricos, políticos, económicos y existenciales. Existe en este grupo nacional un evento biográfico común, su inserción en un circuito subsidiario de corporativos textiles nacionales y globales. Así, busco explicar su proceso de inclusión como mujeres migrantes en la vida política, social y cultural en esta urbe sudamericana. En esta tónica, citando a Gabriel Giorgi, el cuerpo se convierte en un material que exhibe los dispositivos políticos y las series históricas que lo producen y transforman. Y parafraseando a Francisco Fernández, representa históricamente un lugar para la implantación de la hegemonía, desigualdad y control social, pero también es un espacio de conciencia crítica, resistencia y, en un sentido más genérico, es experiencias alternativas al mundo. La experiencia es productora de cuerpos específicos. Al respecto, la antropóloga Silvia Citro coloca como constructo de estas corporalidades a las relaciones étnicas y raciales, entrecruzadas con el género, situaciones que operan en contextos complejos, colonización, expansión capitalista, globalización y multiculturalismo, que reconfiguran y mixturan las tradiciones locales. En esta tónica discursiva, la socióloga Maya Guiluz plantea que el cuerpo es un emisario y un testigo, junto con sus múltiples cuerpos, cuyas denominaciones provienen directamente de la experiencia viviente. El historiador Horacio Tarpus pone de relieve la importancia de recuperar los itinerarios biográficos, con toda su complejidad y dramatismo, pues es necesario mostrar las tensiones a las que se someten las vidas. La antropóloga Mariluz Esteban propone la noción de itinerario corporal como los procesos vitales individuales, pero que nos remiten siempre a un colectivo, que ocurren dentro de estructuras sociales concretas y en los que damos toda una centralidad a las acciones sociales de los sujetos, entendidas estas como prácticas corporales. El cuerpo es considerado, por tanto, como un nudo de estructura y acción en el lugar de la vivencia, el deseo, la reflexión, la resistencia, la contestación y el cambio social. En diferentes encrucijadas económicas, políticas, sexuales, estéticas e intelectuales. Y bueno, ahora sí con la apertura de mi trabajo. En el año 2010, la revista Marie Claire, dedicada a moda y belleza, se hizo acreedora al premio de Amnistía y Derechos Humanos Vladimir Herzog por el reportaje titulado Esclavas de la Moda, escrito por María Laura Neves. Dicho trabajo reúne relatos sobre la experiencia migratoria de mujeres bolivianas en Sao Paulo, quienes fueron reclutadas para trabajar en la confección de ropas y sometidas a jornadas laborales exhaustivas, consideradas por el Ministerio de Trabajo de Brasil como análogas a la esclavitud. Casos como el que comparte Neves en su reportaje forman parte de la vivencia de miles de mujeres en todo el mundo. La producción de ropa a nivel industrial es una de las manufacturas que requiere mayor cantidad de mano de obra. Bajo el nuevo modelo de producción denominado fast fashion, las marcas transnacionales de ropa han creado estrategias que les generan grandes ganancias y requieren poca inversión. Parte de la estrategia consiste en instalar fábricas y talleres en países con economías y procesos políticos endebles para lograr que estos les otorguen exención de impuestos. Los derechos laborales de mujeres y hombres no son considerados en los contratos, los cuales son flexibles y dejan al trabajador en condiciones inseguras, pues no cuentan con instalaciones adecuadas ni servicios de salud, y los salarios son precarios en relación con las horas que trabajan. Analizando la explotación laboral en la confección a niveles escalares, las industrias transnacionales se han beneficiado de formas de organización cultural ejercidas por diversos grupos nacionales que migran hacia otros países. Las y los bolivianos que migran hacia Brasil, específicamente al municipio de São Paulo, son un ejemplo de dicha problemática. La industria textil en este país representa el cuarto parque productivo de confección y es el quinto productor textil a nivel mundial. En Sao Paulo se ha implantado exitosamente la modalidad del trabajo a domicilio, donde las y los costureros viven y trabajan en el taller de costura. Este modelo ha resultado eficaz para las empresas por diversas razones, entre las cuales destaco
Las y los bolivianos viajan a este país a través de redes. En la mayoría de los casos son grupos extensos, llegan en familia, con niñas y niños pequeños, en parejas. El trabajo de estajo permite que la familia trabaje en equipo. La falta de regularización de su situación migratoria, en diversos casos por falta de las informaciones necesarias para realizarla, les coloca en una situación de irregularidad que se confunde con ilegalidad. La mayoría de los talleres se desempeñan al margen de las reglas tributarias y hacendarias, por lo cual la empresa no va a pagar impuestos y debido a la condición irregular puede negociar la labor de costura recibiendo el pago mínimo por la mano de obra. No se brinda seguridad social de ningún tipo, por lo tanto, el mantenimiento de la casa, que también funge como taller, está a cargo de las y los trabajadores. La idea naturalizada de el migrante viene a pasar dificultades y trabajo. Una división sexual del trabajo donde la mujer labora triple jornada y la figura masculina se concibe bajo las ideas del trabajo duro, el emprendedurismo y la escasa o nula participación en el trabajo doméstico. En estas circunstancias se lleva a cabo la vida cotidiana de 300.000 bolivianas y bolivianos en Sao Paulo, sin contar con datos desagregados con sexo, pues los censos y los datos del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística no proporcionan estas informaciones. Así, considero, aparece un primer problema y cuestionamiento. Cuando se aborda a las y los bolivianos residentes en Sao Paulo, se habla de los bolivianos. El interlocutor de un sinnúmero de investigaciones es masculino. Cuando, bueno, en las fotografías que muestro, las mujeres son las que están desarrollando más trabajos, ¿no?, en la maquila. Al respecto, constato, a partir de mi trabajo de campo en esta urbe, que la comunidad boliviana residente es heterogénea. Está constituida por migrantes de diversas regiones de Bolivia, aunque las y los originarios de La Paz son una mayoría. Ya son tres generaciones y provienen tanto de contextos urbanos como rurales. Algunas y algunos ya han practicado la migración interna en su país de origen al migrar de comunidades a urbes como La Paz y Cochabamba. Las presentes imágenes corresponden a los archivos de decomisos en los talleres de costura realizados por la Policía Federal, el Ministerio de Trabajo y el de Justicia, en los cuales se declaró la práctica de jornadas laborales análogas a la esclavitud, y bueno, son las fotos que aparecen en la revista Marie Claire. Dichas imágenes corresponden a un tipo de escenario corporal dentro de la experiencia migratoria de las mujeres bolivianas migrantes en Sao Paulo, la del cuerpo maquila, el cual es definido por la filósofa María Luisa Femenias como los cuerpos de productoras subasalariadas, donde su trabajo a destajo, sin vacaciones, sin horarios, sin descanso, sin leyes laborales, adquiere las características de la economía del trabajo doméstico fuera del hogar. Que una de las características de la globalización sea la actual extensión a varones y niños de esta situación, solo exhibe la capacidad de feminización del patriarcado, la capacidad y feminización del patriarcado global. La mujer boliviana, desde su país de origen, viaja con un mapa corporal que comparte con sus coterráneas. ¿A qué me refiero con esta noción? Existe una manera culturalmente aprendida de ser mujer. Ellas llevan estos aprendizajes en el cuerpo, que marcan la vivencia propia y comunitaria. En este sentido, son mujeres que han trabajado desde temprana edad, ejercen la maternidad muy jóvenes, profesan relaciones de pareja heterosexuales desde la práctica judeocristiana basada en la entrega, la culpa y el sacrificio. La vida cotidiana de las mujeres en los talleres impone triples jornadas en sus cuerpos. La mayoría trabaja entre 12 y 16 horas en la costura de prendas, una labor mecánica que les obliga a permanecer sentadas durante su jornada laboral. Al trabajar a destajo, hay épocas donde se intensifica la maquila de prendas, lo que va acompañado de una constante inhalación de los químicos que contienen las telas con que trabajan. Las enfermedades respiratorias son comunes en los hogares también. La tuberculosis es un padecimiento recurrente en la comunidad boliviana. El hecho de trabajar en un taller que funciona al mismo tiempo como casa implica que las mujeres realicen, además de la labor de maquila de prendas, el trabajo doméstico, cocinar, lavar, limpiar y el cuidado de las y los hijos. En las casas habitan en promedio de 2 a 4 familias con niñas y niños pequeños, quienes crecen entre telas y máquinas de coser. Las violencias ejercidas hacia las mujeres bolivianas en el taller vivienda se intensifican a partir de la ejecución de violencia familiar por parte de los varones y por otro lado por parte de la dueña o dueño del taller, que les somete a las jornadas extenuantes antes mencionadas,
y donde la ejecución de justicia resulta compleja, pues es difícil para una mujer violentada denunciar a un familiar o miembro de su red en esta experiencia migratoria. Se retoma el relato de una mujer boliviana que fue rescatada en un taller. Dicho relato fue transmitido en TV Record, la segunda cadena televisiva de Brasil y propiedad de la Iglesia del Reino de Dios. Ella me pegaba, me mojaba con agua, yo me embaracé, ella no quería que mi hija naciera, quería que yo aborte, ella juró por sus cuatro hijos que nos va a atrapar y nos va a matar. Yo quiero que me pague los cuatro años que me debe, todo el mundo sabe lo que ella hizo conmigo. Me parece importante analizar de manera especial el caso de las mujeres bolivianas desde lo expuesto. Sus cuerpos, a partir de la experiencia migratoria en Sao Paulo, relatan la naturalización y ocultamiento de abuso y explotación, madres solteras, embarazadas, laborando en niveles de máxima explotación psicológica y física. Bueno, la segunda. Las condiciones precarias en que laboran las y los miembros de la comunidad boliviana han generado durante los últimos 5 años una serie de iniciativas para erradicar las prácticas de trabajo esclavo. Existen organizaciones no gubernamentales y trabajo por parte de la pastoral migrante de la Iglesia Católica que dan acompañamiento a las personas que han sido rescatadas en talleres. Los portavoces de estas organizaciones son varones y normalmente las mujeres se dedican al trabajo de campo y proporcionar, información. Generalmente las mujeres trabajan como voluntarias. Las alianzas entre la comunidad boliviana y el gobierno municipal, un gobierno de izquierda hasta el momento, han permitido que la voz de los bolivianos sea escuchada en los espacios de poder. En el año 2014 se creó en todas las subprefecturas del municipio de Sao Paulo la silla extraordinaria de inmigrantes dentro del Consejo Participativo Municipal. Considero importante mencionar que dicho consejo debe estar compuesto por un 50% de mujeres. En la primera elección de la silla extraordinaria, la comunidad boliviana se posicionó como uno de los grupos nacionales más politizados, obteniendo 4 sillas extraordinarias, 3 ocupadas por varones miembros y líderes de diversas organizaciones y asociaciones de residentes y comerciantes. Solo un lugar fue ganado por una mujer, Mónica Rulo, activista por los derechos de las y los migrantes bolivianos en Brasil. Para el 2015, gracias a la conjugación de la promoción y ejercicio de las políticas públicas con perspectiva de género y la participación política e inclusión de las comunidades migrantes, 18 mujeres bolivianas se postularon a la elección. No resulta fortuito el aumento de la participación femenina en la actividad política de la comunidad boliviana. Como mencioné al inicio, este grupo nacional cuenta con la presencia de 3 generaciones en Sao Paulo y las mujeres han participado de distintas maneras en la lucha por los derechos de las y los migrantes. Las mujeres pertenecientes a la primera generación de inmigrantes se integran al trabajo en defensa y promoción de los derechos laborales y de los migrantes, participando activamente en las actividades organizadas por la Misión de Paz, perteneciente a la Orden Escalabriniana. La mayoría se consideran poco politizadas, pero al recopilar sus historias de vida, sus itinerarios dan cuenta de una participación activa de la mano de los líderes masculinos de la Iglesia, sacerdotes y seminaristas. Es gracias al trabajo y luchas conquistadas por estas mujeres en la vida cotidiana que las hijas lograron movilidad social y son profesionistas activas en diversas áreas de conocimiento, principalmente derecho y salud. La segunda generación corresponde a las hijas y mujeres que han migrado para realizar estudios universitarios o trabajar en Brasil. La organización política en ellas se basa en el trabajo de los colectivos de base, donde predomina la horizontalidad y las ideas del feminismo comunitario. Comparto con ustedes 2 casos que documenté. Verónica Quispe, boliviana, estudió odontología y trabaja en un centro de salud. Cuenta con estudios de posgrado. Es hija de inmigrantes que iniciaron su aventura migratoria instalando un taller de costura que quebró porque sus padres no quisieron explotar empleados. Actualmente se dedican al comercio y son fundadores de uno de los principales enclaves transnacionales bolivianos de Sao Paulo, la Plaza Cantuta. Ella trabaja con el colectivo de base Sí, Yo Puedo, cuya función principal consiste en la democratización de la información para la población migrante. Verónica es una líder joven y una voz que representa a las mujeres bolivianas. Por cierto, ella es una de las mujeres que ganó silla extraordinaria en 2015. Giovanna Moya es la segunda mujer que documenté, boliviana, quien tiene 9 años viviendo en Brasil. Ella trabaja con el colectivo de base Las Guarmis, Convergencia de Culturas,
En su sitio web, ella define el trabajo del colectivo como un proyecto que busca el diálogo, la valoración, el reconocimiento y la complementación para mejorar la vida de las mujeres inmigrantes, promoviendo la organización de las mujeres y conseguir mudanzas tangibles y concretas, pues las mujeres inmigrantes tienen cosas para aportar en la sociedad brasileña. Entre sus metas para el 2016 se encuentran la construcción de una casa de parto para mujeres inmigrantes, además de otras políticas públicas que visibilicen a las inmigrantes y a sus hijos e hijas. En esta segunda generación destacan las mujeres que han laborado en la costura y tienen sus propios talleres, los cuales funcionan como cooperativas. El caso más representativo es el de las integrantes del grupo de hip hop Santa Mala, que son las que aparecen en la fotografía, las hermanas Yankee, jefas de familia que viven de los ingresos de su cooperativa de costura y forman parte del Latam Squad de hip hop brasileño. A continuación, comparto un fragmento de una improvisación realizada por ellas para un reportaje titulado El verso del taller. Somos mujeres valientes, tenemos esa fuerza de seguir adelante. Nuestra madre nos enseñó, porque ella fue una mamá sola, nos crió solas a las tres. Hip hop femenino, aquí estoy representando a la Santa Mala. Hip hop femenino, somos bolivianas y no hay nadie que nos pare, hip hop latino. La tercera generación corresponde a las adolescentes y niñas migrantes y las hijas de bolivianos que ya nacieron en Sao Paulo. Una forma de socialización entre estos grupos etarios es la participación dentro de los grupos de danza folclórica boliviana. La mayoría habla el portugués como lengua materna o de manera fluida debido a que están estudiando. Las prácticas corporales desplegadas por ellas demuestran ya una mezcla entre la corporalidad brasileña y el mapa corporal boliviano. Ellas participan en los eventos políticos del municipio a través de presentaciones que sus grupos realizan. Dichos grupos forman parte del repertorio de un sinnúmero de eventos celebrados por las organizaciones de izquierda paulistas. Bueno, no hay tiempo de compartir más cosas, pero bueno, sí quiero cerrar con unas consideraciones finales. Las reflexiones que he presentado tienen la intención de pensar las migraciones tomando como unidad de análisis los procesos corporales del cuerpo migrante, documentar las experiencias corporales para comprender a fondo todos los procesos de carácter económico, político, históricos y existenciales que superponen las biografías de las mujeres migrantes, entender los ciclos culturales que atraviesan sus vidas, retomando a Marcela Lagarde, que determinan la vivencia de sus cuerpos y su relación con los otros. La participación de las mujeres bolivianas en las distintas facetas dentro de la vida política, cultural y económica de Sao Paulo es resultado de la suma del trabajo colectivo, poco visibilizado, que constituye una gran parte de la presencia política de la comunidad boliviana en Sao Paulo. Bajo estas condiciones es importante la recuperación de los itinerarios corporales de las mujeres bolivianas, ya que muestran las alternativas que se presentan en el lugar de residencia a partir de procesos de agencia de estos agentes autopercibidos como migrantes y cuerpos máquinas. Gracias.